Amigos, vecinos, buenas noches y bienvenidos. Retomamos nuestra propuesta, retomamos Saludable junto a todo el equipo del canal, como siempre, y compartiendo temáticas varias, repensando un montón de cuestiones para toda la familia, junto a todo el equipo del canal en esta nueva edición, que tiene mucho que ver con los más chiquitos. Vamos a compartir lo que fue nuestra charla con la pediatra Sofía Testino y también pensando en los chicos, en la familia, en la pandemia, una charla con un reconocido psicólogo. Muy completa esta nueva propuesta de Saludable. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Farmacia Central. Las líneas de perfumería más reconocidas. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central. Desde siempre, acompañando la salud de la gente de Madrid. Avanzamos con la campaña de vacunación contra el COVID y sobre todo en la zona del Valle, los profesionales están instando a las familias a que lleven a los chicos a vacunar. El rango 3 a 11 años no está cumpliendo con la vacunación como se esperaba. Es muy importante completar los esquemas, completar el calendario, sobre todo pensando en el próximo comienzo del ciclo lectivo. La palabra de la pediatra Sofía Testino, ella es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, Sofía, vamos a insistir en esto que venimos escuchando mucho, que es la vacunación COVID en los más chicos. Y en la zona del Valle, los porcentajes que no son lo que se esperaban, ¿no? Sí, estamos preocupados porque nos interesa que se llegue a las cifras que se estaban buscando, que era vacunar alrededor del 80% de la población de chicos entre 3 y 11 años. Empezó con la campaña de vacunación en el mes de noviembre. Y en la zona del Valle nos está costando mucho llegar a cifras adecuadas, que serían alrededor del 80%. Hay alrededor de un 40% de niños vacunados con una primera dosis preocupa porque estamos por empezar las clases, entonces eso siempre es un lugar en donde puede volver a aparecer, digamos, más contagios y eso impedir que los chicos puedan hacer su vida normal, digamos, porque si aparece un caso positivo en la escuela, los chicos tienen que aislar entre 7 y 10 días. Entonces, cuando uno pone una vacuna, esta o cualquier otra de las vacunas de calendario, hasta que uno tiene anticuerpos, es decir, defensa, lleva su tiempo. Entonces no es me pongo la vacuna y mañana ya estoy, sino que hasta que tenemos defensa somos unos 20 días. En este caso, la vacuna Sinopharm, que se empezó a poner en el mes de noviembre, ya lleva más de 2 millones de dosis aplicadas en el país, con muy poquitos efectos adversos y efectos adversos leves. Los efectos adversos en Argentina se denuncian, así que si el efecto es fiebre, dolor muscular, etcétera, eso se hace la denuncia, y si son efectos adversos graves también. De 2 millones de dosis aplicadas al momento en Argentina, menos de 200 denuncias de efectos adversos, con lo cual, no graves, es decir, los efectos adversos leves, que son los que están denunciados y los que han aparecido, son cualquier vacuna, ¿no? Fiebre, dolor en el brazo, como cualquier vacuna, es más, menos que otras vacunas, o sea, cuando uno los compara con otras vacunas de calendario, ha tenido menos efectos adversos en este grupo.
Con lo cual, es una vacuna que está altamente recomendada. El día 26 de noviembre, la Sociedad Argentina de Pediatría, que es un organismo muy serio que nos involucra a todos los pediatras, con gente que trabaja en vacunas hace muchísimos años, que son referentes tanto nacionales como internacionales, hizo un informe muy importante que se puede acceder a verlo dentro de la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, está para el público, en el cual se comentan por qué hay que colocar la vacuna. ¿Y por qué? En realidad hay que colocarla porque, como todas las vacunas que tenemos en el calendario, previenen enfermedades graves. Nosotros con la vacuna COVID sabemos que tal vez no prevengamos que el paciente tenga COVID, pero lo que prevenimos es la forma grave. Cuando comenzó la pandemia, había muchas cosas que no se sabían y fueron cosas que fueron apareciendo a través del transcurrir de estos 2 años. En un primer momento creíamos que los chicos no se afectaban y creíamos que los chicos no hacían formas graves. A esta altura de la pandemia sabemos que sí se afectan y sí hacen formas graves. Dentro de las formas graves, la que preocupa es una que se llama SIMSE, Síndrome Inflamatorio Multisistémico. Ese síndrome es un síndrome que apareció a partir de que apareció el COVID, antes no existía, con inflamación de todos los vasos sanguíneos, pero especialmente con mucha afectación cardiovascular. Esa afectación cardiovascular da insuficiencia cardíaca y puede llevar a la muerte. Es una enfermedad muy grave. En los años 2020 y 2021, en Argentina, la cantidad de SIMSE superó a la cantidad de meningitis. Es decir, nadie dudaría que hay que colocar una vacuna de meningitis. Bueno, no podemos dudar de colocar esta vacuna a los chicos. Entonces, ¿viste casos acá en la zona? Sí. Nosotros tuvimos 2 casos, uno de ellos con mucho compromiso, una nena sana, porque esto también hay que recalcarlo, los casos de SIMSE, de esta enfermedad muy grave, no se dan en pacientes de riesgo, se dan en pacientes no vacunados. Y no necesariamente tienen que ser pacientes que tengan algún riesgo, es decir, es un niño sano que hace esta forma de enfermedad. No se sabe la causa por la cual algunos sí lo hacen y otros no, pero todos los chicos están expuestos a desarrollar esto. Entonces, cuando uno ve que está previniendo situaciones de gravedad con vacunas, como hacemos con hepatitis, con meningitis, y nadie duda de que hay que colocarlo, en este caso ya tenemos experiencia de todos estos millones de niños vacunados, sabemos que rápidamente levantan anticuerpos los chicos, o sea, rápidamente generan defensas y evitamos la forma grave de la enfermedad. Además de eso, al vacunarlos, evitamos que la enfermedad se siga desparramando y que haya otras personas que pueden ser personas de riesgo y que se puedan afectar. Entonces también es una situación solidaria, como todas las veces que se vacuna es una situación solidaria. Y también teniendo en cuenta la mutación de este virus, ¿no? ¿Cuántas cepas? Esa es la otra cuestión con respecto a COVID. Digamos, el virus COVID es una pandemia zoonótica que ha salido de especies animales y se ha trasladado al humano, con lo cual tiene comportamientos distintos a los que nosotros conocíamos dentro de esta familia de virus. Ya a esta altura podemos recordar un montón de nombres de cepas que han circulado. En este momento circula Omicron, que es altamente contagiosa, pero con baja letalidad. Pero esto, el virus, una de las características que tiene el virus COVID es la rápida mutación de las cepas. Esa mutación puede, en cualquier momento, y nadie lo puede descartar y nadie puede decir que eso no va a suceder, mutar en alguna de sus proteínas y convertirse en una enfermedad muy grave como puede ser sarampión. Es decir, que tenga no tanta contagiosidad, pero sí muy alta letalidad. Lo que sí vimos con las vacunas también a esta altura, a nivel mundial, es que colocando la vacuna COVID estamos protegiendo de esas mutaciones de esas cepas. Entonces también podemos pensar y debemos pensar que si llega a mutar hacia una forma más letal, los chicos que estén vacunados van a estar protegidos. Bueno, mencionaste sarampión, que vamos casi que a la erradicación, ¿no? Exacto. Gracias a la vacuna. Exacto. Y en esto también quiero reforzar que con el tema de la pandemia estos 2 últimos años bajaron mucho las coberturas. Bajaron mucho las coberturas, porque por ahí los chicos que se vacunan 2, 4, 6, 12 meses, eso todavía se sostiene. Pero los chicos que se tienen que ir a vacunar entre los 5 y los 6 y a los 11 años, que en esas vacunas estamos incluyendo un montón de cosas que son muy importantes para prevenir que no reaparezcan enfermedades graves a nivel poblacional, también están teniendo baja cobertura. Y lo que también es importante remarcar es que se pueden dar juntos con la vacuna COVID. Entonces, el pedido a los papás es que lleven a los chicos a colocarse las vacunas de calendario que les faltan y la vacuna COVID. Se ponen todas juntas, no hay mayor riesgo, no hay mayor efecto adverso, no hay mayor cantidad de fiebre. Exactamente. Entonces ahí actualizamos el esquema de vacunación y los cubrimos y los protegemos como hicimos siempre históricamente como papás con nuestros hijos. Y también recomendar que cuando uno escucha o lee, se fije de qué fuente se está sacando la información. Es decir, cuando yo hablo de seguir una sociedad científica,
estos especialistas en vacunas hace años que están trabajando en estos temas. Entonces no son improvisados que salen hoy diciendo una cosa, sino que realmente para dar una recomendación a una sociedad científica se basa en muchas bibliografía, en mucha lectura y en gente que se dedica a esto específicamente. Entonces es importante que entendamos que tenemos la posibilidad de prevenir una enfermedad grave en nuestros hijos, que tenemos la posibilidad de prevenir que se enfermen de forma grave, que tenemos la posibilidad de prevenir que otros se enfermen a partir de un contagio de un chico. Entonces, no tiene como mucho sentido no hacerlo. Se armaron como muchos lugares para ir a vacunarse, con amplios horarios de vacunación, estrategias de todos los tipos, los días sábados, en horario extendido. Entonces, no hay mucha excusa para no ir a vacunar a los chicos. Hay que cuidarlos, siempre los cuidamos los papás. Me parece que hay que dejar de lado las dudas. Ya tenemos mucha experiencia en esta vacuna, como digo, 2 millones de chicos vacunados. Y es necesario. Y además hay una cuestión que pasa con COVID, es que nosotros somos un poco los que venimos detrás de lo que sucede en el hemisferio norte, ¿no? Y cuando uno mira ahora lo que está pasando en el hemisferio norte, sí, es una ventaja. Ya nos podemos atajar de lo que viene. En el hemisferio norte lo que pasó fue que hubo países, por ejemplo, como Australia o Alemania, que no pudieron llegar a certificar la vacuna para colocar a ese grupo de riesgo, los de 3 a 11. Y tuvieron graves problemas con esos chicos. O sea, hubo muchos chicos hospitalizados con cuadros respiratorios que no habíamos visto en el 2020 y en el 2021. Y este año, fines del año pasado y este año, en Europa sí lo vieron. Entonces, aquellos países que, no por no querer vacunar, sino porque no llegaron a poder todavía, como nos pasa a nosotros con el ANMAT, que tiene que tomar su tiempo para poder incorporar una vacuna, no llegaron a hacerlo para el momento de ellos, que era el invierno, bueno, generó un problema grande de salud con afectación de niños, sobre todo con cuadros respiratorios. Banco de Sangre Puerto Madryn, Estivariz 260, teléfono 44-56-000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en kinesiología y fisioterapia, corrección postural global, terapia manual articular, patologías de columna, alteraciones en cadera, rodilla y pies. Newbery 646 Puerto Madryn, teléfono 154-83-2848. 9 bloque en esta edición y lo anticipábamos. Pablo de Fais es psicólogo. Charlamos un rato con él, repensamos cuestiones que tienen que ver sobre todo con la pandemia, con los niños, con la familia y con el psicoanálisis. Bueno, Pablo, bienvenido a esta nueva edición de Saludable. Hoy con ganas de repensar o de rever un poco la familia y los chicos dentro de esta unidad. Sí. ¿Qué dice el psicoanálisis? ¿Cómo entiende al niño y a la familia hoy, no? Que no es la misma idea de niño y de familia que hace 50 años. Claro. Digamos, el padre no es un dios, un subrogado de Dios, ni no hay una manera estándar de ser. Digo padre o madre, ¿no? O sea, es lo mismo, o lo que sea. Quien cumple la función. Sería un referente, sacamos tema. La cuestión de género. Sí, absolutamente. No hay una concepción universal de padre, es. Se trata de ver qué es lo que alguien lo hizo ser padre o madre. Esa función particular de sobre el cuidado de los hijos y sobre el deseo de una pareja es lo que define una familia, que no es en sentido biológico, ¿no? Y esto revaloriza el lugar del padre, de las familias recompuestas o ensambladas, que no. Un término también que cada vez se escucha más, ¿no? Sí. Entonces, el psicoanálisis define la función de padres como quien tiene o no el carisma para la familia.
Porque quien no lo tiene puede ser reemplazado por otro. Claro. Alguien va a tener el carisma para formar parte de la familia y cuidar hijos. Cada familia es un mundo, eso me parece que sí. Sí, sí, sigue sí, 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 exactamente. Y cada niño es único y más único que nunca. En el siglo XX, ya esas imágenes de las aulas, en las escuelas, todos los chicos sentaditos en el banco, vestidos igual, uniforme, corbata, el mismo peinado. A los 13 se sacaban el pantalón corto y bueno, todo eso ya no existe. Cada vez se ve más chicos expresando sus gustos, su manera de ser. Entonces, no hay una definición de chico, pero sí una tendencia de la época, de qué es lo que hacen los chicos. Está bueno entender justamente esta radiografía que hiciste para entender eso y también hacernos cargo de lo que nos pasa en casa, ¿no? Chicos que se expresan más, que están más plantados, que si hacemos por ahí una comparativa con nuestros padres o con nuestros abuelos, y ver ahí cómo se empieza a dar una dinámica de vida y de rutina distinta, ¿no? Los niños de hoy en día demandan cosas que ponen a los padres, que los motorizan a nivel de la creatividad, ¿no? Cómo inventar respuestas a sus demandas que no son las típicas de antes, lo previsible. Claro. Con el consultorio, con tu experiencia, Pablo, notas que estas paternalidades generan mucho conflicto, hay mucho choque entre el chico demandante y expresivo a quizás la reticencia que puedan tener los mayores. Y sí, es como una molestia. Hay un malestar frente a los chicos. Antes había una cuestión de que era claro cómo debía comportarse un chico. Y el chico que se salía de la norma tenía que ser corregido. Entonces se estaba avalado y autorizado por algo ya impuesto. Hoy en día no es así. Y produce un malestar. La demanda continua de mirar televisión, de tener YouTube o jugar a los videojuegos a cualquier hora, comer lo que sea, poder ser lo que ellos dicen que quieren ser, y la imposibilidad de privarlos de eso. Sin razones, sin autoritarismo, sin el no porque no violencia. Ya no vale, no tiene claro. Peso ya, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que poder argumentar y ganarse el no. No es que un no tienen que entender todo o un no caprichoso no pueda operar, pero tienen que poder transferir a los padres ese poder de decir que no mediante ese carisma que se tiene o no se tiene. Cada familia con lo suyo, cada chico único, pero en líneas generales, ¿podemos llegar a las familias que nos están mirando con algún consejo o algún tip para que estemos todos mejor? Y que estén atentos a sus hijos, a lo que pasa en sus familias y poder pedir ayuda cuando la cosa... Cuando el sufrimiento es demasiado, no se puede pretender que las cosas sean... También actualmente hay un ideal de armonía, de que todo tiene que ser perfecto o todo tiene que resolverse con algo en concreto. El psicoanálisis apunta a la causa de lo que produce sufrimiento y a partir de ahí pueden... vivirse una vida mejor, más liviana. Por ejemplo, y ahora me desvío, el ataque de pánico, algo tan común en las consultas de las de los guardias. Últimos tiempos. Sí, ataque de pánico, esta sensación de, de,
de que me voy a morir, sudor, que no es este sudor, palpitaciones, se va a acabar la vida, ansiolítico, calma eso. Pero no es el fin del problema. Pero no, después vuelve de otra manera. Entonces, lo que hace el psicoanálisis es ver ir a lo profundo, ¿no? Para lo cual hay que animarse. Sí, hay que estar dispuesto a trabajar y no es una solución rápida ni estandarizada. Hay que ver en lo propio, en la historia de cada uno, en cómo vivió lo que vivió, cómo se armó la vida en singular y cuando algo falló, cuando algo produjo algún sufrimiento, algo no resuelto, y a partir de eso es que uno puede ir encontrando soluciones en general a lo que lo hace sufrir. ¿Cada vez más chicos o adolescentes buscando el espacio del psicoanálisis? Sí. Creo que sí. Las alarmas saltan principalmente a través de las escuelas, por las actividades que hacen los chicos. El psicoanálisis propone abrir un espacio, una pausa, que no es solucionar rápidamente las cosas, eso como dije antes, a nivel de los síntomas, sino abrir un tiempo de entender qué es lo que pasa para poder concluir con un cambio, con otra manera de ser. Una vida más vivible, me gustó esa definición. Sí. Ahí estoy citando a alguien que no sé quién es. No importa, sí. Le robamos la frase. Queda linda y tiene mucho de verdad. Sí. Pablo, gracias por sumarte. A ustedes por escucharme. MedLab, laboratorio de análisis clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Volvemos en este último bloque a lo que fue nuestra charla con Sofía Testino, ella es pediatra. El porqué de vacunar a los más chiquitos, cuáles son las vacunas que están disponibles en este momento, instando a cuidarnos entre todos y que los padres vacunen a los más chiquitos, teniendo en cuenta los bajos porcentajes que se están viendo, sobre todo en la zona del Valle, aquí en la provincia del Chubut. Más de nuestra charla con Sofía.
Consultorio, febrero 2022. ¿Cuáles son las consultas que los papás te siguen haciendo? Sí, yo con respecto a la vacuna, lo que les trato de explicar a todos es esto que te estoy contando a vos. Y también les doy la posibilidad, les mando por WhatsApp o les escribo cómo es la página de SAP, que es el www.sap.org.ar, y ahí hay una parte que es para padres, en el cual está la información y están los por qué de vacunar. Entonces uno está leyendo de un lugar que es serio. Entonces esto es lo que yo les digo, si siempre cuidaste a tus hijos y siempre los vacunaste sabiendo que las vacunas salvan vidas de todos los lugares, esto también es lo mismo. Entonces no queda lugar a duda de que hay que vacunar a los chicos. Algo que charlábamos fuera de aire y me parece que está bueno también compartirlo con la audiencia, Sofía. En el caso de los chicos, tienen una dosis, tuvieron COVID o fueron contacto estrecho de papás con COVID, ¿cuánto tiempo hay que esperar para aplicar la segunda? 2 semanas. Lo de los 90 días, eso por ahí hay que aclararlo también, es cuando el adulto, por ejemplo, que ahora se coloca una tercera dosis, en los chicos todavía no se está programando la tercera dosis, pero en los adultos que se tienen que colocar una tercera dosis y ya tienen 2 dosis colocadas, tienen que esperar 90 días. Pueden colocarla antes, pero también pueden esperar 90 días porque sabemos que tienen anticuerpos, claro, generados por la enfermedad. En el caso de los chicos, si tienen una primera dosis, a las 2 semanas de haber padecido la enfermedad se pueden poner la segunda. Bueno, eso viene buenísimo aclararlo. Y con el tema de la vacuna y también pensando, vuelta a clase, se vuelven a encontrarse los chicos y empiezan a aparecer todas las cuestiones estacionales y los resfríos y las gripes. Y ahí empezamos con la sintomatología que se nos confunde con COVID. Es muy difícil porque convengamos que estos cuadros pseudogripales o incluso gripales, digamos, con cuadros de fiebre alta, etcétera, como hizo ahora la cepa Omicron, que hubo muchos chicos enfermos y con fiebre muy alta. Exacto, parecen cuadros gripales, pero el tema es que como son altamente contagiosos, contagian a todo el grupo. Y por otro lado, si vos tenés adentro de un aula un chico con síntomas compatibles con COVID, que hoy es tener fiebre y un síntoma más, hace que todo ese grupo tenga que quedarse aislado. Entonces, la posibilidad de perder días de clase es inmensa. Esto ha generado mucha angustia a nivel social, que como, digamos, cuando uno tiene una situación de catástrofe y es un momento puntual y después se soluciona, la posibilidad de trabajar y de entender eso es una. Cuando la situación se prolonga en el tiempo, como se viene prolongando esto, termina generando mucho daño. Entonces uno tiene que estar atento a las cosas en las cuales los chicos pueden tener síntomas de depresión, pueden estar angustiados por esto. Hay que hablar con los chicos con respecto a esto, porque a veces ellos no terminan de entender el porqué de todo esto. Cuando uno les explica, les dice, mira, esto está transitando, no sabemos cuándo va a terminar, pero mientras tanto tenemos que hacerlo de esta manera, mientras tanto nos tenemos que cuidar de esta forma, mientras tanto vamos a tener que seguir usando esto, en algún momento es probable que esto se vaya, pero mientras tanto hay que hacerlo. El mundo cambió. La cuestión de explicarles que el mundo cambió y que tal vez sea algo transitorio, pero que tal vez siga durando, ellos también lo entienden. Pero es necesario que primero lo entendamos los papás. Entonces, poder asumir, digamos, que estamos transitando esto y que debemos tomar estas medidas que no son tan terribles, que podrían ser mucho peores que estas, que las hemos vivido porque al comienzo hemos estado muy encerrados y ahora tenemos posibilidades de hacer un montón de cosas que hace 2 años no podíamos. Sí, por no decirte todo. Claro. Entonces, bueno, hay algunas cosas que tenemos que seguir sosteniendo todavía porque la pandemia no terminó. Sigue estando, siguen habiendo mutaciones. Ojalá que esta última sea la última y no haya mutaciones más severas. Y si esas mutaciones aparecen, el estar protegidos es una ventaja. O sea que me parece que quedó clarísima la importancia de las vacunas cuando uno mira a nivel mundial qué pacientes hoy están requiriendo internación en terapia intensiva y ventilados adultos. Son los pacientes que en el 75-80% de los casos son pacientes no vacunados. Es decir, todavía vemos pacientes en las terapias intensivas, pero estos que están en las terapias intensivas son o personas que tienen muchísimo riesgo, por más que estén vacunados, con otras patologías asociadas, o personas que no tienen esquema completo. El 80% de las personas que hoy requieren camas de terapia intensiva a nivel mundial son personas que no han cumplido su esquema de vacunación. Entonces queda clarísimo que la vacuna protege. ¿El rango 3 a 11 en Argentina solo Sinopharm? El rango 3 a 11 en Argentina solo Sinopharm. La semana pasada ANMAT autorizó el uso de Pfizer y llegó en estas últimas horas, así que seguramente en las semanas próximas tal vez haya Pfizer también para este grupo etario. ¿Se recomendaría la combinabilidad también en los chicos? Los estudios, esto es como digo, ¿no? Va como todos los días aprendemos algo nuevo. Vamos aprendiendo cosas nuevas. Pero
con Sinopharm hay estudios hechos con Sinopharm solo, pero seguramente en breve va a haber combinación entre Sinopharm y Pfizer, como hay ahora con todas, porque la verdad que todas son intercambiables y todas generan buena inmunogenicidad. Sofía, muchísimas gracias. No, gracias siempre. A ustedes. Muchas gracias. Llegamos al cierre de esta edición de Saludable. Un placer haberlos acompañado. Recuerden que pueden volver a ver nuestros programas a través de la web. Y por supuesto, agradecer a todos los que se suman a cada una de nuestras semanas. Nos reencontramos dentro de muy poquito en una nueva edición de Saludable.